buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Estamos en la tercera jornada del Mundial de Youtubers para aquí, para Papadri, para este servidor. Después de una victoria contundente con Juanlu los dos partidos, después de una derrota contundente con Gandía 10 en los dos partidos, tengo esta jornada con Cristiño que es decisiva. Es decisiva, si quiero clasificarme para las semifinales tengo que ganar. Tengo que ganar sí o sí estos 6 puntos en juego y para ello me dejo de rollos. Tengo estos 3 sobres como siempre, tenemos que abrir estos 3 sobres y hacer un equipo, rezar para que me salgan buenas cartas, hacer un equipo y competir contra Cristiño, que va a ser mi oponente en esta vez. Así que nada, venga, vámonos ya, dejémonos de rollos. Vamos a abrir los sobres. El otro día contra Gandía pensaba que tenía un buen equipo y al final resultó que él lo tenía mucho mejor que yo. Así que solo me queda rezar. Bueno, vamos allá. Ay, me quedo sin voz. Y empezamos con una carta un poco perruna, que es Ziquilla de Rusia, vale. Y tenemos un fans favorite, que es Dusan Tadic, el serbio. Un fans favorite con 83 de control. Bueno, no va mal, no va mal Dusan Tadic, que lo dejamos por aquí aparte. Después, cartas base, tenemos a Nordin Rabat, el jugador del Leganés, el marroquí. Jaime Rodríguez, bien, bien, buena carta base. Jaime Rodríguez, 84 de control, bien, me lo quedo. Marcus Berg, el sueco. Y el coreano Kim Ju-won. O sea, un sobre malo. Realmente un sobre malo, por eso me quedo con dos cartas. Me hacen falta unas cuantas más. Y me hace falta un portero también. Que ya habéis visto con el partido contra Gandía 10. Lo importante que es tener buenos porteros. Porque le salieron a De Gea, carta base. Y a un fans favorito que era Akin Feyev. Bueno. Lo dicho, tenemos portero, aunque bueno, es el islandés Halldórsson, 78 de defensa. Bueno, no está nada mal, tenemos portero, vale. Lo dejamos por aquí, Brian Ruiz, el costarricense, bueno, podría llegar a quedármelo. Portero de Arabia Saudí, Al-Owais, madre mía. Gabriel Torres, el panameño, la llevo clara. Y... ¡oh! ¡Oh! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡Icono! ¡Iniesta! ¡Icono! 100 de control. ¡Madre mía! Si antes estaba cagándome los sobres que me estaban saliendo y me sale un Iniesta icono. ¡Qué cartaza! Sobre todo, ¡qué bonita! Es que es una de las mejores cartas que tiene Adrenalin en este mundial. Porque si habéis visto el sobre Premium Oro, que es un sobre que no se vende en España, que lo tenéis en el canal, las cartas Premium Oro limitadas son brutales. Epa, me cargo la cámara. Son brutales, están tremendas. Pero es que esta Icon, bueno, las Icon en general tienen un diseño así dorado que son espectaculares, me encantan. Bueno, este Iniesta, por supuesto, va a ir al 11. Y Paul Pogba, bueno, Pogba, 87 de control también. Uy, me parece a mí que voy a tener que jugar al control. Y vamos al último sobre, Uy, qué alegría me ha llevado con este Iniesta. Pero bueno, una carta sola no me soluciona la papeleta. No me la soluciona. Bueno, vamos allá. Tenemos Kurzawa para defensa, el francés, 81, vale. Mohamed Al-Salawi de Arabia Saudí, que es un fan favorite, pero es que es perruno. Es perruno. Kylian Mbappé para la punta de ataque, 85 de ataque, bien. El tunecino Ali Malul, nada. Cheikh Ndoye de Senegal, poco. Y Ivan Perisic, que bueno, 84 de control, 82 de ataque. Bastante completo el jugador croata del Inter de Milán. Así que nada, voy a hacer el equipo ahora, pero me da a mí que... Iniesta y poquita cosa más, ¿eh? Así que nada, bueno, venga, chicos, vamos allá. Aquí está el equipo montado, he tenido que improvisar y voy a arriesgar porque voy a jugar prácticamente sin defensa. Porque tal y como me han salido las cosas, el portero Halldórsson, que tiene 78 de defensa, vale. Luego después, defensas voy a colocar a mayores, a Kurzawa, que tiene 81, que me puede liberar. Y este ruso, Ziquilla, que tiene 74, que es el único potable que he visto. Y luego después me la juego con esta línea de 5 centrocampistas. Iniesta Icon, por supuesto, 100. Pogba, carta base, 87 de control, estoy hablando de control siempre. El fans favorite de Dusan Tadic, que tiene 83. James Rodríguez, que tiene 84. Y Brian Ruiz, que tiene 77, que es el que menos tal.
Y luego después la punta de ataque, porque resulta que Perisic pensaba que era, venía en el centro del campo y no, viene como delantero Iván Perisic, el croata. Entonces trae 82 ataque, perdón, y 84 de control, que es un comodín muy bueno. Nordin Rabat, que bueno, podía estar mejor valorado realmente para ser un jugador de la Liga Española, que ha estado en Inglaterra, que ha estado en el Málaga. Solo trae... no, es verdad. Estoy dando cuenta que en Rabat no lo puedo colocar, que viene como medio centro el cabrón. Viene en el medio, no lo puedo colocar. Entonces, si no puedo colocar a Anrabat, tengo que colocar un punta, que es este. Voy a colocar a este, al fan favorito, al Shalawi, que tiene 76. Me he dado cuenta ahora. Gracias a revisarlo. Pues nada, Shalawi, fan favorito, que tiene 76 de ataque. Lo que hay. Y mi jugador de ataque destacado, que es Kylian Mbappé, con 85 de ataque y 83 de control. Así que así quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está el 11, luego después escogeré estas que me han tal al banquillo, que no las uso nunca. Entonces pues quedarán ahí residuales. Así que nada, no me lío, vamos al partido. Vamos a ver si somos capaces de derrotar a Cristiño con este pedazo de Iniesta icono. ¡Venga va! Bueno chicos, ya estamos aquí ya para jugar el partido contra Cristiño. Ahí estamos, y antes de nada, bueno, esto lo estoy comentando en off. Claro, a ver, yo juego el partido y luego después lo comento a posteriori. Vale, no lo grabo, los comentarios no los grabo en directo. Y he tenido un problema con la capturadora, y la muy cabrona, no me ha grabado el final del partido. Pero bueno, os lo explico cuando lleguemos a ese punto. Comienza el partido, empiezo yo sacando y me viene bien... para mi estrategia, aunque bueno, ya veis que mi equipo no es nada del otro mundo. Para poder asegurar, intentar asegurar y tener la iniciativa. Comienzo con ese Dusan Tadic, fans favorite, 83 de control, que es una media bastante buena. Él tiene un 4-3-3, un sistema bastante razonable, bastante equilibrado. Así que a ver qué nos tira. El control, que tanta suerte me dio contra Juanlu, pero contra Gandía no me salió tan bien. Así que nada, Cristiño ahí se lo piensa. Y al final me tira Paulinho, 82. Así que bueno, me lo llevo, pero casi. Ese Paulinho, carta base con 82 de control, está bastante bien. Así que nada, 1-0. Bueno, 1-0. Y tiro a Paul Pogba con 87 de control. Me guardo a Iniesta de comodín. Ahí va el Paul Pogba, 87. A ver. Debería de tener bastante... 87 Lukaku Mertens, y me gana por el total. La misma fuerza, se usa la suma de valores. Esa carta doble de los belgas, Lukaku y Mertens, me acaba de reventar vivo. 87 de control también. Bueno, al desempate, claro, me gana Cristiño, coge la iniciativa y ahí, pues, a remar tocan. Tengo cartas de defensa bastante difíciles, bastante complicadas, y va a estar, a ver. Bueno, me manda ataque, bueno. Él tira defensa, yo mando ataque. Mbappé con 85. Bien, me lo llevo. Con ese Camille Glick, fans favorite de 84, que me ha tirado. Bien, vale. 2-1. Lo tengo ahí. Vuelvo a tener iniciativa. Perfecto. James Rodríguez, 84 de control. Me sigo guardando Iniesta porque lo quiero guardar para la estocada definitiva. Ahí va ese James. Y él me tira. Pero yo le estoy tirando control. Y a ver qué medio centros tiene. Ojo, Dybala, 84, empate. ¡Oh, no puede ser! 2-34, Dybala, que es delantero. 2-34 en total y me desempata en contra con James Rodríguez. Otra vez vuelvo a perder la iniciativa, 2-2. Y aquí es cuando me doy cuenta de que, joder, qué gilipollas soy. Tenía que haber tirado a Iniesta de primeras y asegurar. 2-2, él me tira una carta de ataque, yo tengo que defender y aquí estoy jodido. 81 cursaba, 83 Gabriel Jesús, el delantero brasileño del Manchester City. 3-2, se pone Cristiño. Y a ver qué pasa aquí, que me tira, él se ha quedado sin delanteros. Vamos a ver, va a hacer un cambio, no, está ahí mirando. Está dudando, ¿eh? Tiene dudas. A ver qué hace. Si cambia, si no cambia. Está dudando. Tengo que defender. Joder. Mierda. Tengo que defender con... Madre mía. Tengo que tirar al portero, que tiene 78. Keita Balde, 80. Uf, 4-2. 4-2. Y aquí empiezan los problemas.
4-2. La situación se pone difícil. Tengo mi Iniesta aquí para tirar. Y la cosa se pone fea. Vamos a ver. A ver. Tiene que tirar el defensa, claro. El defensa, lo más normal es que me tire el defensa. Tengo que atacar. Y tiro, ataco con Perisic, 82. Y él tiene 82 también con Rui Patricio. Y aquí se pierde la conexión. Aquí se pierde la conexión, chavales. Aquí queda el juego. Yo gano con Perisic porque tengo más media que Rui Patricio. Consigo un 4-3. Y bueno, realmente el resumen es fácil. Pierdo el partido. A pesar de tener ese Iniesta icon que visteis en la apertura, al final acabo perdiendo el partido. No recuerdo exactamente bueno, la suma de los valores. Si fue 6-2. Bueno, 6-2 no, ahí hago el 4-3. No sé si es un 6-3 o un 6-4. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, pierdo el partido contra Cristiño. Y tengo una clasificación bastante complicada. Me queda la última bala, que es el partido en el canal de Cristiño. Ir corriendo al canal de Cristiño a ver si soy capaz de conseguir esos 3 puntos decisivos para mi clasificación. Así que ya sabéis, ir corriendo al canal de Cristiño para ver el partido definitivo. Yo, mil disculpas, no sé por qué coño no me ha grabado la capturadora el final del partido, porque la tenía funcionando perfectamente. No lo sé, me he dado cuenta después. Y nada, chicos, a lo hecho pecho. Así que nada, nos vemos en el canal de Cristiño en ese partido decisivo que tenemos ahí. Y venga, nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego!